captar energía con tus manos. Esto ya lo había grabado en los videos que borré, pero mira, ahí te va. Es muy fácil. Con un dedo vas a empezar, vas a inhalar. Estoy aquí, postura chikun, y voy a inhalar. Y al tiempo que inhalo, contraigo mis órganos sexuales, mis ovarios o mis testículos hacia arriba. Y meto la energía que está aquí circulando, la meto por mi dedo, como si respirara mi dedo. Inhalo. Esto ya es básico en Neikun. Inhalo. Y se mete la energía por mi dedo y hasta donde llegue en mi brazo. Y luego exhalo. Inhalo. Agarro la energía con mi dedo, mi índice, y luego exhalo. Y siento como cuando exhalo la energía sale. Entonces, ya cuando la tenga con un dedo, voy a inhalar con mis 5 dedos de la mano. Y agarro la energía, pero se va metiendo por mi estructura ósea, por mis huesos. La energía, el ki, se va metiendo por mis huesos. Tengo que tener un conocimiento de anatomía para sentir mis huesos. Ve un mapa de anatomía para que sientas cómo entra por tus falanges, por tus huesos de los brazos, por tu codo, por tu antebrazo. Y luego exhalo. Ok. Lo mismo lo voy a hacer con los pies y con la vagina. Voy a inhalar y voy a sentir cómo entra la energía de la tierra en mis pies, en mis dedos. Y sube la energía hasta mi sexo. Y de ahí también en mi sexo entra energía. Y la jalo para arriba de la columna vertebral y luego exhalo. Y luego inhalo otra vez la energía. Y exhalo. Primero con las manos, luego con los pies, luego con el sexo. Cuando ya tenga todo eso, ahora voy a hacer en conjunto con mis manos y mis pies, jalar la energía de la madre tierra y mi alrededor. Esto es bueno practicar en los parques. No quiero ser como el de los que salen de pases mágicos, que salen ahí en videos y luego salen adentro de su casa. No, todo esto es para practicarlo en parques, en la naturaleza, porque es más efectivo. Hay prana. Adentro de la casa hay una estática donde no hay ni iones negativos ni nada. O sea, tienes que practicar en un ambiente verde. Este es respiración ósea. ¿Por qué? Porque tus huesos son piezoeléctricos, circula energía eléctrica. Entonces nunca le damos atención a nuestro tonal al nivel de los huesos. Ya todos quieren volar y que sabe qué, y que no, mira, el taoísta es más simple, el brujo taoísta. Respira desde tus huesos, sintiendo cómo a través de las manos, tienen poros, también tus manos respiran. Como si tus manos respiraran. Y agarras el aire, el ki. ¿Qué pasa? Que empieza a llenarse de ki desde tu médula ósea. Y de eso se trata, transportar el ki a la médula ósea. Después viene la comprensión ósea de ese ki. Pero primero quiero que aprendas a respirar, a hacer la respiración ósea. Y eso lo puedes hacer tú allá. No me necesitas a mí para estar allá y contigo. Mira, ¿respiraste o no respiraste? No, si se siente. Inmediatamente se siente la energía. Por eso te digo, no comas carnes rojas, eso te chinga, la carne del pollo te chinga, no te hacen sensible a la energía que está aquí. Incluso en los parques en la ciudad hay energía matinal, hay energía aquí en la mañana. Lo que pasa es que empiezan los carros y empiezan a echar el humo y ya como que el ki, pues ya, pero hay ki, o sea, sobrepasa el ki de los parques y todo, está muy bien en la mañana y sigue fluyendo. Es como un, aquí estoy en estos árboles y es como si estuviera una cupulita de ki verde. Sí, estoy adentro de algo verde, pero apenas salgo de esta cúpula y pues ya está la ciudad, ¿verdad? Pero en la ciudad hay puntos verdes. Busca el punto verde, los parques, para practicar este ejercicio de la respiración ósea. Ya te pasaré el de la comprensión ósea, que es Neikun más avanzado. Pero primero tienes que saber hacer esta respiración ósea y sentir que entra hasta el hueso, hasta los huesos de todo tu brazo, y que llega hasta los omóplatos, y también ese ki que estás inhalando que llega hasta la caja torácica y los huesos de la caja torácica. Por eso te digo, ve un mapa de anatomía para que veas lo que estás trabajando. Incluso por la nariz entra, y por dentro también tus huesos, tu cráneo, todo recibe el flujo del ki, solo que no eres consciente ni lo haces consciente. Y el secreto de todos estos ejercicios chinos, japoneses, toltecas, tailandeses y qué más esotérico, siempre es la subconsciencia.
el uso de la subconsciencia, de la visualización siempre. Y eso es lo que nadie te toca, es que simplemente visualizas en la subconsciencia y ahí estás, lleno de ki. Ahí hay ki por donde quiera, solo es buscarlo, cazar energía. Obviamente, como dice el montaño allá por DF, pues aquí está más cabrón, aquí está bien cabrón cazar ki, está más escaso el ki naturaleza. Sí hay, pero tienes que levantarte muy temprano. Pero sí, busquen la montaña, busquen a mami tierra para estas prácticas, busquen los parques, por favor. Es urgente que se vuelvan guerreros de energía fina. Nos vemos en la compresión ósea, cambio y fuera.